Eh, conocidos y no conocidos de ustedes, pero todos del más alto nivel. Entonces los seguimos invitando a que nos acompañen, que además estén atentos a las convocatorias para becarios, para negocios y para los proyectos eh, para el gobierno del Distrito Federal, para la Ciudad de México. Eh, bien, entonces esta mañana vamos a presentar este libro que se llama Oportunidades en la relación económica y comercial entre China y México que eh, fue compilado por Enrique Dussel, al cual no necesito presentarlo desde luego, y eh, nos visita para hacernos un comentario el doctor Jorge Matar, que ya conocen, que desde el año de 2013 es director adjunto de la sede subregional de CEPAL en México, desde luego es egresado de la maestría y el doctorado de la Universidad de Cambridge. Eh, ha participado en organismos internacionales, en seminarios, da, eh, eh, ha sido profesor y es profesor del CIDE. Eh, ¿Ya no? Te felicito. <laughs> Debería hacer clase aquí. Eh, y bueno, sus temas ya sabemos son el desarrollo, el crecimiento, el comercio internacional. Entonces, eh, vamos a dar eh, inicialmente la palabra a Jorge, no sé si estés ahí cómodo porque ya se encima todo, y después eh, yo como moderadora me voy a permitir también dar mi opinión y por último Enrique va a hacer su comentario del libro. Gracias Jorge. Gracias. A ti Yolanda. <laughs> Muchas gracias y muy buenos días. Y pues la verdad es que eh, siempre es un gusto... Muy, una ocasión muy grata para, para mí en lo personal, pero creo que también como institución para la CEPAL participar en, en actividades académicas y más aún con la UNAM, con quien nos unen eh, eh, muchas iniciativas conjuntas, eh, el compartir preocupaciones sobre el desarrollo de América Latina y el Caribe, el desarrollo de México, eh, muchos amigos que tenemos. Y bueno, eh, yo lo que voy a hacer es una cosa muy, muy breve, porque creo que lo más interesante es lo que nos va a compartir Enrique, pero antes quisiera dar un par de, de, de comentarios, de antecedentes. Esto que hoy es un libro, yo creo que eh, merece un reconocimiento enorme a Enrique Dussel, porque hace unos años, cuando él nos planteó en la CEPAL esta idea de trabajar sobre China, cuando. Yo diría, eh, no muchos estaban convencidos de lo que significaba China para el mundo y para América Latina en particular y para México desde luego. Eh, yo creo que Enrique nos, nos trajo una propuesta muy atractiva que acogimos entusiastamente y que eh, en, en, en un momento dio lugar a la celebración de un foro sobre las relaciones económicas entre China y América Latina. Y particularmente en México que llevamos a cabo en la Secretaría de Relaciones Exteriores en marzo del año pasado y a raíz de esto y tomando como base las presentaciones que se hicieron los documentos que se presentaron Enrique se dio a la tarea de armar esta publicación ¿no? y créanme que fue un trabajo titánico en parte por la burocracia que reconozco tenemos en Naciones Unidas este tenemos un comité de publicaciones en el que presentamos el libro y nos decían, oigan, pero este, aquí hay artículos muy académicos, de, de mucho detalle, de profundidad, y hay presentaciones de empresarios que eh, son cuatro o cinco páginas y que no tienen nada de académico. Pues precisamente esa era parte de la riqueza de este trabajo, ¿no? tener visiones sobre China, América Latina, México, desde muy diferentes perspectivas. Académica, de política pública, gubernamental y desde luego también la parte empresarial. Entonces, eh, creo que eh, el, 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 el trabajo que encabezó Enrique, en el camino se fundó Sechimex, eh, ¿verdad? Y, y lo cual a nosotros también nos da muchísimo gusto. Y solo para terminar, eh, para nosotros desde la CEPAL, eh, el tema está ganando importancia, creo que. Eh, quizás ustedes sepan, nuestra sede está en Santiago de Chile. Hoy, la publicación que sacamos cada año, eh, el panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe, que se publica cada año, lo pueden eh, consultar en la página web de la CEPAL. Normalmente trae una sección, un capítulo, de la evolución económica de China, de su impacto en la economía internacional. Y más recientemente, también estamos siguiendo lo que está pasando con India, ¿no? Y sobre eso es un poquito de lo que yo les quiero hablar. Eh, creo que son hechos bastante conocidos, pero solo para recordar y dar entrada a lo que Enrique después nos va a presentar. Entonces, eh, esto es una constatación que eh, no, <coughs> no, digamos, yo creo que hasta hace relativamente poco eh, en general la opinión pública, el mundo... No estábamos muy claros de lo que estaba haciendo China. ¿no? Entonces, hoy ya China, su crecimiento, el comercio que hace, las inversiones que realiza y las que recibe, cómo está su moneda, cómo está la política pública, eh, si devalúan, si no devalúan, si revalúan, su impacto en el medio ambiente también. Si bien las conocíamos hace, digamos, cinco o siete años, creo que todavía no estábamos bien claros de lo que estaba representando para la dinámica eh, económica mundial. ¿no? Y hoy China determina en buena medida lo que pasa en el resto del mundo. Entonces, aquí en esta pequeña gráfica lo que vemos es cómo ha venido creciendo la economía mundial en los últimos años. Eh, es un uh, comportamiento en general favorable. Tenemos unos cuatro o cinco años eh, eh, de crecimiento cercano al 5% del mundo. Depende si lo... Medimos en dólares de poder de paridad de compra o nominales la tendencia es muy parecida y le das otro clic porque allí hay un cuadrito y aquí lo, lo, lo que yo quisiera destacar es eh, lo que representa ya hoy china eh, para el pib mundial ¿no? y en ese recuadrito que tienen ahí están los porcentajes eh, con los que participan las principales regiones o países del mundo. Tanto en términos corrientes como en dólares a poder de paridad de compra o adquisitivo. Entonces, Estados Unidos sigue siendo, eh, junto con la Unión Europea, eh, el más importante, pero ahí lo que quisiera que notaran es que en términos de, de paridad de poder de compra, ya China representa un 15% del PIB mundial. Mientras que eh, la India, crecientemente, también viene. Eh, eh, incrementando su participación. Y por eso justamente es que eh, lo que pasa en China, lo que pasa en la India también, determina en buena medida eh, lo que pasa en el mundo. Y esto ha sido la historia de los últimos cuatro o cinco años, en donde, como decía, eh, en términos de paridad de poder de compra, el, el PIB promedia, el PIB mundial promedia cerca del 5%. Y en la siguiente lámina, bueno, aquí es, no se ven muy bien los colores, pero. Eh, Digamos que los más oscuros es donde el, el producto está creciendo más en el mundo. Y bueno, no se ve muy bien, pero está China, la India. Dentro de América Latina, este, eh, bueno, tenemos en el pasado reciente, esto es 2006, eh, República Dominicana, eh, Venezuela, son los países que han sido más dinámicos. En la siguiente, lo que quiero que veamos es la contribución que hace China al crecimiento del PIB. Ya no solo... <coughs> Lo que veíamos hace un momento era el nivel del producto. Aquí es a la tasa de crecimiento. ¿no? Entonces, eh, en la lámina lo que tienen es eh, las contribuciones de China y la India en las barras naranja y amarilla en los últimos seis, siete años y cómo ha crecido el mundo. ¿no? La, las escalas son distintas. <laughs> hay que usar escalas distintas para las tasas de crecimiento por un lado de China y la India y por otro lado del mundo y en el cuadro de abajo lo que ven es justamente cómo viene China contribuyendo desde el, prácticamente inicios de la década con alrededor de un 28% del crecimiento económico mundial. Esto es <coughs> desde luego <coughs> por el peso que tiene ya en la economía mundial, pero sobre todo por la tasa de crecimiento a la que está creciendo China en los últimos años, 10% frente a 3% en la Unión Europea o en Estados Unidos, ¿no? Entonces, por eso lo que pase hoy en China determina la tendencia del PIB mundial. Yo creo que eso es una constatación muy importante. Siguiente, veamos un poquito nada más, a grandes rasgos de. sí, adelante. Lo que significa China para América Latina. ¿no? Todo esta, básicamente, buena parte de lo que está aquí está en el último número del, de la publicación que les mencioné, el panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe. Y la pueden consultar y bajar gratuitamente la página web de la CEPAL. Entonces, aquí lo que tenemos es lo que representan las exportaciones de América Latina y el Caribe a China eh, en un momento a principios de la década de los 90 y en 2005. Eh, la barra amarilla es lo que representaba en el 90, la azul hoy en día, 2005. Y como vemos, para países como Chile, Perú, Argentina, Cuba, Brasil, eh, hoy China está, perdón, estos números que están a la derecha, es el, el lugar que ocupa China como socio del país correspondiente, entonces el tercer socio comercial de Chile, el segundo de Perú, el tercero de Argentina y con un porcentaje, a ver, dale otro clic, exacto, eh, con un porcentaje que en Chile representa el 11% de sus exportaciones, Perú 10, etcétera, eh, de hecho en la siguiente lámina han, han, han crecido en algunos países, ¿no? Entonces para México, eh, pues uh, sabemos que el socio principal es Estados Unidos. China todavía es un pedacito muy pequeño, pero como veremos en un ratito eh, es muy eh, desequilibrada la relación comercial entre México y China, ¿no? Entonces básicamente eh, esto es un poco lo mismo para el 2006. Este, qué sé yo, para Cuba es el 24% de sus exportaciones. Cuba recientemente, como saben, ha firmado acuerdos de colaboración con China que comprometen, digamos, tanto inversiones como comercio. Argentina, Chile, Perú, en fin, la, la, la visión es que crecientemente China es un socio comercial eh, y en general eh, para inversiones muy importante para la región. Siguiente. Y aquí, desde una perspectiva un poco más amplia, eh, ya no solo China, sino la región Asia-Pacífico. Y considerando que es, una, es, es de hecho la región del mundo más dinámica, eh, aquí vemos cómo se comportan las exportaciones a esa región y las importaciones desde esa región. Eh, la, la, la imagen es parecida a lo que habíamos visto hace un ratito, con China como un actor muy importante, es eh, la línea roja, sí. Y en el caso de México. Es, eh, China es un, import, es un exportador muy importante, o México es un importador muy importante de, de productos chinos, con un porcentaje cercano al 20% del total. Inclusive para México, si ustedes ven las cifras de los últimos años, sigue habiendo una muy alta concentración de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos, alrededor del 80%, pero las importaciones... Estados Unidos cada vez está pesando menos, cediendo su lugar a China, que hoy, como decía, eh, ocupa casi un 20% del total de las importaciones que hace México. Siguiente. Bueno, esto nos da una imagen de cómo China está representando cosas muy distintas para América del Sur respecto de México y Centroamérica. Para América del Sur... Hay un superávit comercial muy importante, es lo que ven del lado izquierdo. Tienen exportaciones en rojo, importaciones en azul. Un comercio muy dinámico, pero, eh, digamos, eh, relativamente balanceado y con un superávit importante para los países de Sudamérica. Mientras que para México y Centroamérica, <coughs> y bueno, aquí para ser precisos, esto es México, digo Centroamérica está porque eh, queríamos hacer la comparación, pero... Quien determina esta gráfica es México. Centroamérica tiene muy poquito comercio con China, excepto Costa Rica, por lo que les voy a decir en un momento. Pero claramente tenemos una relación altamente deficitaria. Eh, esto al 2006 eran eh, como 17 mil millones de dólares, si no me equivoco, el déficit comercial con China y producto fundamentalmente del de comportamiento de México. Siguiente. Bueno, aquí esto es un, una desagregación de lo que de las características de los productos que se exportan desde América Latina hacia China, India, al mismo América Latina y el resto del mundo y lo que se ve es que China eh, no se distinguen muy bien los colores pero el verde representa productos primarios que como ven es más de la mitad de lo que exporta América Latina a, a China y eh, el comercio por ejemplo dentro de América Latina está más este <coughs> Más homogéneamente distribuido entre primarios, productos de tecnología baja, alta, etcétera. Siguiente. Bueno, aquí hay una muestra de eh, los productos principales que exportan algunos países a China, de América Latina, y distinguiendo entre países de Sudamérica y países de, digamos, Mesoamérica. Como ven, en los casos de Sudamérica, los ejemplos clásicos son o productos primarios agrícolas de la minería o productos manufacturados de muy baja transformación. Eh, aquí, bueno, no es el momento, hay toda una discusión de si esta es una especialización que conviene a la región, hay opiniones diversas, hay quien dice que este auge de la demanda china por productos primarios se va a prolongar muchos años y que por lo tanto América Latina hace bien en... En, en ubicarse y colocarse en ese mercado. Hay otros que dicen que deberían de darle ma mayor valor agregado, pero hoy por hoy, para América del Sur, Chile, Argentina, Brasil, eh, China representa un resorte importantísimo para su crecimiento. En contraste, tenemos a Mesoamérica, en donde sobre todo este, Costa Rica y México exportan manufacturas. En el caso de Costa Rica, ustedes saben que recientemente se eh, instalaron... Eh, o, mejor dicho, se activaron las relaciones diplomáticas entre China y Costa Rica a iniciativa de Costa Rica, y todo lo que ven ahí que se exporta son eh, producto de la planta Intel que opera en, en Costa Rica, y que a mi juicio eh, fue una decisión muy eh, sabia de Costa Rica, es decir, eh, olvidarse de Taiwán, porque ustedes saben que Taiwán tiene una relación comercial y de inversiones muy fuerte en Centroamérica. Costa Rica decidió, decidió cortar con Taiwán y ahora está con, con China y creo que eh, van a tener eh, ahí, de, eh, así como Sudamérica, una palanca de, 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 de crecimiento de exportaciones, de inversiones muy importante. México, pues esos son los principales productos que se exportan. Cinco productos representarían cerca del 50%. Guatemala es más eh, eh, ligado al... A productos primarios con azúcar cruda y refinada y Cuba azúcar. ¿no? Y bueno, ya creo que vamos terminando. La siguiente, eh, no, esta, olvídenlo, está más. Dale, dale la siguiente. Eso lo pueden checar. Bueno, ya, para concluir, ¿no? Entonces, China, definitivamente. Si antes hablábamos de los tres grandes motores: Estados Unidos, Unión Europea, Japón. Hoy hay un cuarto y además va mucho más rápido que el resto y cada vez determina más la dinámica económica mundial. Y Enrique nos, nos dirá en detalle, pero a mí me parece por cosas que uno lee recientemente que este auge en los precios de las materias primas, más recientemente en los precios de los alimentos, que tiene mucho que ver con, lo, con la demanda de China, algunos analistas afirman que esto es, llegó para quedarse. O sea, hay tremendo espacio para que esa demanda que ejerce China sobre productos primarios pero también manufacturas, crecientemente en la medida en la que se incrementa el ingreso per cápita en China, es una eh, influencia que tendrá larga duración, y entonces ahí entramos y eh, los cuellos de botella, etc. ¿no? Pero me parece que eh, la, la, el efecto china sobre el mundo viene eh, eh, para quedarse, no llegó para quedarse. hay una clara diferenciación entre eh, américa del sur y mesoamérica en lo que respecta al efecto china. hasta ahora, sudamérica ha, ha sabido insertarse muy bien en esta dinámica de china, mientras que para mesoamérica, y estoy pensando sobre todo méxico, centroamérica, eh, ha representado más bien un costo. ¿no? Y entonces eh, uno diría: bueno, ¿qué, qué, ¿qué puede hacer Centroamérica, qué puede hacer México para que eso, eh, para que China represente una oportunidad realizable y no un costo? Y bueno, de eso seguramente nos, nos contará Enrique. Así es que pues yo lo dejo aquí y, y muchas gracias de nuevo por la invitación. Igual si hay. Gracias, Jorge. Eh, al final hacemos una ronda de, de preguntas y hacemos una discusión. Eh, miren, yo no puedo resistir la tentación este, de, de decir algunas cosas porque este libro es, es un diagnóstico. Es decir, lo que logró hacer Enrique fue convocar a la gente que en ese momento tenía algo que decir sobre China ya fuera porque estaba participando en el mercado, porque estaba haciendo estudios o porque tenía un papel en el gobierno o en un organismo como la CEPAL, por ejemplo. Entonces es un, un universo diverso que eh, permite entonces a, eh, hablar de que se, se está tocando el estado del arte en los distintos sectores. Es una cuestión que hace de este libro una contribución muy importante. Eh, por el otro lado, este diagnóstico nos va a permitir, de hecho ya nos lo está permitiendo hacer, una agenda de trabajo. Es decir, si esto que hay es suficiente o se va en las direcciones adecuadas para eh, avanzar en el diseño de una política para volver a China una oportunidad y, y no seguir flotando de muertito en el mercado mundial y, y, y a ver a dónde nos lleva la corriente. Yo quiero sí señalar algunas cuestiones que, que me, me parece que hay que anotar en la agenda porque los participantes en este eh, libro no, no lo tienen presente. Una cosa que llama la atención es esta esta parte con la que Jorge termina, que es el énfasis en eh, el asunto de las materias primas, de la exportación del sector primario, que ha hecho que eh, economías del sur del continente se ubiquen en una posición eh, relevante. Sin embargo Aquí estamos dejando de lado, en el, en el libro no tenemos análisis sobre el sector primario. ¿sí? Se, se da como, como un hecho, ah bueno, se está exportando, es más, es menos, pero no hay la incorporación de esto como una preocupación analítica eh, eh, a distintos niveles. En primer lugar, eh, hay un trabajo de tres páginas sin ningún eh, ninguna demostración de las afirmaciones para lo, lo minero y lo y lo energético. Hay al mismo tiempo otro sobre eh, la cuestión del posicionamiento de gruma en, en el mercado chino que nos llevaría también, aunque esa agroindustria, bueno, está encadenada con el sector primario de una manera muy evidente. ¿no? Eh, y, y más allá de gruma, pues el tizoncito sería la otra. Este, eh, eh, el otro caso que tendríamos y que no está documentado aquí ni siquiera, ¿no? Porque se se, se fueron a China un poquito después. El asunto es que nuestro país eh, no acaba de decidir una política de posicionamiento en ese sentido, ya no digamos exportando a China, porque de todas maneras estamos exportando cosas, sino con un diagnóstico que nos diga cómo va a impactar la demanda de China o la oferta de China en nuestro mercado más importante. Porque, por ejemplo, nuestro fuerte son las hortalizas en el mercado estadounidense, hablando de sector primario, no toquemos el petróleo. Eh, pero el fuerte de China también son las hortalizas en el mercado mundial. Entonces, eh, ¿en qué momento China va a poder desplazarnos y en qué medida del de mercado estadounidense? Cosa que para los estadounidenses es una cuestión importante porque quieren disminuir la dependencia que tienen en el invierno de las exportaciones mexicanas, donde aportamos el 52% de su canasta, lo cual es altísimo para lo que suelen hacer lo, los gringos en ese terreno. no Entonces, más allá de esto, que me parece una ausencia muy importante por parte de los que hacemos eh, eh, estudios sobre China, eh, creo que hay una preocupación que está atrás de todas estas y que deberíamos tomar en cuenta como, como primordial. ¿Qué es el impacto ambiental del crecimiento de China? Eh, a dos niveles. Directo, en el sentido de que eh, lo que China demanda del mundo está significando impactos muy importantes en extracción de minerales, por ejemplo, y en devastación de zonas... Eh, por ejemplo, eh, eh, Jorge decía que Brasil está muy bien posicionado a costa, así de depredar el Amazonas para cultivar la soya que demanda China, por ejemplo. Entonces, eh, eh, tenemos una cara de la moneda y nos faltan los análisis de la otra cara para ver realmente eh, eh, si en el largo plazo es sostenible eh, este proceso que China ha, en que China ha metido al mundo. Y por el, el, el lado eh, eh, siguiente, en el asunto indirecto del impacto ambiental. El, el paradigma que marca China de competitividad, es decir, competir con China implica devastar eh, los recursos naturales para tener los precios competitivos, por un lado, y el segundo asunto que tampoco eh, hemos atendido es el impacto de la devastación de la fuerza de trabajo, porque China también fija precios laborales y para ser competitivos hay que eh, eh, estar a la altura y flexibilizar el capítulo laboral en este sentido. Bien, la pregunta entonces que yo haría para una agenda es si China puede ser el paradigma para nuestros países o para cualquier otro país en el mundo, dado que está haciendo en 50 años lo que en Europa se hizo en 200 años de acumulación originaria, pero con tecnología moderna, es decir, eh, Inglaterra devastaba los bosques con una sierra más modesta de lo que ahora se puede hacer este, con la tecnología moderna. Entonces, la intensidad en, en, en los procesos eh, verdaderamente no tiene parangón y se está haciendo en un mínimo de tiempo. Entonces, si además incorporáramos a la India, creo que tenemos urgencia de hacer un verdadero balance y eh, emitir líneas de comportamiento económico, social y ambiental en este sentido. De todas maneras, es un punto de partida muy importante este libro y, bueno, no quería quedarme callada eh, haciendo estos señalamientos. Después de lo cual voy a darle la palabra a Enrique una vez que mi conciencia quedó tranquila. Gracias, este, muchas gracias Yolanda y gracias Jorge por acompañarnos y por supuesto a ustedes. Eh, miren, yo quisiera hacer algunas reflexiones sobre el documento eh, e invitar de nuevo a, a mí me parece que en forma crítica pero propositiva, eh, buscar mejorar y comprender la relación tan compleja y tensa que tenemos con China. ¿no? El documento, eh, y, y entro por supuesto en detalle enseguida sobre bueno, cuál es el aporte del documento, yo diría que es parte de un esfuerzo que hemos hecho en el, en el Centro de Estudios China-México, en la UNAM, por un lado con la participación de, de la CEPAL, de la Cámara de Senadores y de Relaciones Exteriores, de sobre todo abarcar eh, las posturas, análisis y propuestas del sector sobre todo público y, y privado. Es decir, hay un son 19 eh, capítulos y con la mayoría de personas e instituciones, yo creo que de buen nivel, de nuevo sobre todo en el sector privado y público, y como parte y en los próximos días, cosa que ya venimos diciendo desde hace un par de meses, pero yo espero que ahora sí, en los próximos días saldrá otra publicación que estamos organizando con el, con el TEC este, y la jornada, eh, sobre todo con la participación para conocer el estado del arte, del conocimiento de China en México y la relación bilateral, sobre todo en el sector académico entonces, eh, la intención es eh, plantear a, a 2007, bueno, qué tanto sabemos en el sector público, en el sector privado, en el sector académico eh, con china, y justamente establecer una agenda de trabajo conjunta en el, con el sector público eh, y privado. no, la siguiente. Eh, algunos de los temas, la siguiente sobre el tema este no porque esté jorge eh, pero realmente bueno sin la participación eh, de rebecca greenspan la antecesora de, de jorge eh, en la cepal eh, y también pedro cote bueno pues el libro no se podría o no se hubiera llevado a cabo hace todavía tres o cuatro años eh, el tema era cómo de China, híjoles, pues no tienes nada mejor que hacer. <laughs> este, en la Cámara de Senadores también hay sobre todo la senadora Dulce María Sauri, este, realmente eh, fue una creyente en este proyecto desde el 2005. En la Secretaría de Relaciones Exteriores, también la doctora Irma Gómez, eh, y en, con, en, trabajando mucho con Rebeca Greenspan y con Jorge, eh, permitieron llevar a cabo un, un proyecto, les repito, que ahora uno diría, pues cómo no, <laughs> pero hace un par de años eh, todavía había mucha gente que decía por qué, ¿no? Pues este, si hay tantos temas que trabajar, por qué sobre el tema de China. Eh, con la CEPAL, ahí a finales del 2004, se logró, yo creo que con Liu Suedong, eh, de hacer un documento este, que creo que fue el primer documento de la CEPAL. Pero de cualquier institución en América Latina sobre eh, América eh, perdón México y Centroamérica y su relación con China. Eh, y después, bueno, la, la UNAM, la Facultad de Economía, el Sechimex participaron en forma sustantiva para llevar a cabo el documento. ¿no? Este, algunos breves eh, antecedentes del, del documento para entrar después sobre toda la parte más bien propositiva. Este, creo que las partes que. Que contribuyeron y participaron ahí en el documento, es importante reconocer, han hecho ahí respectivos aportes eh, en temas socioeconómicos en México. Este, creo que también hay un gran eh, reconocimiento, y yo iría hasta, el, hasta diciembre del 2007, de que por el momento México ha tenido una enorme dificultad y deficiencia en estructurar la relación con. China. ¿no? Tenemos un serio problema con nuestro segundo socio comercial desde 2003 en una relación absolutamente irregular, ¿no? en términos estrictamente comerciales, como vamos a ver al final de la presentación, pero sobre todo desde una perspectiva de más largo plazo. ¿no? O sea, hay un claro consenso en México, en el sector privado y en el sector público, que no hay un liderazgo. ¿No? es decir pareciera que eh, es la relación se ha para mal comercializado y concentrado de, en demasía, me parece, en la Secretaría de Economía, en una o dos de sus subsecretarías, siendo que la relación debiera ser mucho más amplia que estrictamente el tema eh, económico y, particularmente, el, el comercial. Y no hay una, una perspectiva del corto, mediano, largo plazo. ¿no? Es decir, voy a terminar brevemente con el tema ahí de las cuotas compensatorias, que son terminan o no terminan, sino que el tema habrá que definirlo. Eh, el próximo martes, ¿no? Este y no sabemos qué hacer. ¿no? Hoy a la una de la tarde hay una reunión ahí en la cámara de senadores al respecto y bueno, pues hay sombrerazos, etcétera y estamos a una semana y no, así es que pues el corto plazo se quedó ya en el muy largo plazo estamos hablando cinco o seis días. ¿Qué vamos a hacer? Quién sabe. ¿no? Y claro que hay un y creo que hay un reconocimiento importante de una enorme brecha. Y esto para decirlo en términos muy diplomáticos, una enorme brecha de lo que ya planteaba Jorge hace un momento, ¿no? Es decir, Asia y particularmente China tienen una enorme importancia <laughs> económica, comercial con respecto a la IED, etcétera, y esto no se ve reflejado en las instituciones, eh, sobre todo el sector público, pero tampoco el sector privado. ¿no? Es decir, no hay una cámara. Eh, empresarial China-México, a diferencia de Argentina, Chile, Brasil, desde hace ya un buen rato, pero tampoco hay este en el sector público, en la Secretaría de Economía, en Relaciones Exteriores, este, en Gobernación, etcétera, tampoco hay personal especializado y recursos suficientes que hagan simplemente justicia a la enorme relevancia de Asia y particularmente de China. ¿no? Eh, la embajada de México en China. Me parece que en términos reales es la segunda embajada más importante de México, pero en términos de recursos de personal, pues... Tiene menos personal y recursos que muchos de los consulados que México tiene en Estados Unidos. De nuevo, no se trata acá de más, menos, mejor, etcétera, pero simplemente de, 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 de hacer justicia, yo diría, a la enorme dinámica y real participación que tiene Asia y, sobre todo, China, y hay una enorme incongruencia al respecto. ¿no? Este, la siguiente, por favor. Yo iría, y no voy a, a diferencia de otros casos, me voy a tener estrictamente el documento, pero yo iría simplemente y también en el espíritu de lo que planteaban Yolanda y Jorge, yo iría pues hay que ponernos a trabajar ante estas deficiencias, limitaciones, no quedarnos en el muro de lamentaciones, es justamente un poco el espíritu de este documento, pero también del próximo, es decir, ¿dónde estamos y qué nos falta? ¿no? ¿Y qué nos falta desde una perspectiva autocrítica, propositiva, este, pero con un programa yo diría de trabajo en el corto, mediano, largo plazo y de nuevo tomando muy en serio, como lo estamos haciendo creo que desde hace un par de años en el Sechimex, sumar esfuerzos ¿no? este, con el sector público, con el sector privado y con el sector académico. La brecha de crecimiento del producto interno bruto entre China y América Latina y particularmente México pues es enorme ¿no? en términos del producto interno bruto per cápita. ¿no? Este, mi punto de partida sería tenemos capacidad de aprendizaje sin caer este, en extremismos uno sería nombre no, pues todos vamos a seguir los pasos de China me parece que no viene el caso el otro extremo sería pues ni los veo ni los oigo no este nosotros seguimos veas el plan nacional de desarrollo 2007 2012 nosotros estamos bien este y eh, pues los otros pues quién sabe ahí se irán y entonces tendremos una gráfica ojalá que no pero al 2030 y entonces pues claro la línea china no va a caber acá en el salón y nosotros seguiremos con un producto interno per cápita constante, ¿no? seguro, este, durante no sé cuántas décadas, ¿no? De nuevo es simplemente una invitación, bueno, ¿podemos aterrizar un proceso de aprendizaje en términos de sociales, de política social, de política económica, de macroeconomía, de ciencia y tecnología, de política industrial, comercial, etcétera, o no? o seguimos eh, con la idea de que nosotros estamos implementando bien las políticas macroeconómicas, etcétera, eh, y el resto pues tendrá otras condiciones. ¿no? La siguiente, por favor. Termino simplemente con algunos antecedentes eh, eh, adicionales. Eh, creo que a diferencia de hace algunos años, pues bueno, ya es indiscutible la presencia en todos los ámbitos de China, ¿no? en, incluso en ámbitos militares de seguridad nacional eh, y, y de otra índole. Eh, creo que la discusión desde los noventas y sobre todo en el sector privado en torno a China como una oportunidad o amenaza nos ha llevado a un callejón sin salida. No, este, eh, no hemos logrado aterrizar esta relación, ¿no? entonces nos quedamos, para algunos una amenaza, para otros enormes oportunidades. Y yo siempre digo, cito ahí un ex secretario de Relaciones Exteriores que decía: Imaginémonos si México logra vender una tortilla diaria los chinos pues nos van a sacar de problemas y de la pobreza etcétera pues sí lo que pasa es que hasta hace un año las tortillas que se vendían eran hechas en Inglaterra y, y no por gruma eh, entonces claro esas oportunidades se desvanecen rápidamente no